Bueno, en el marco de esta convocatoria, esta conferencia de prensa, comunicarle a la población todo el trabajo que se viene realizando a través de la municipalidad, del COE, tanto el gobierno provincial a través de Defensa Civil, que está acá presente, el COE que se ha armado, que está trabajando en la Casa de la Cultura, el municipio, tenemos la presencia del Ejército, Prefectura, Gendarmería, Policía Provincial, y estamos trabajando también con Grupo de Rescate, Bomberos y un montón de agrupaciones más que colaboran en este momento con todo lo que pueda ser esta situación que nos ha traído este volcán. Todos saben, por la experiencia que hemos vivido nosotros, que es totalmente distinta la situación a lo que fue el volcán Cauye, no solo en la cantidad de la caída de arena, sino en la diferenciación entre lo que ha sido arena y ceniza. La situación es cambiante momento a momento. Nosotros estamos monitoreando conjuntamente con la gente de Chile, con la gente de Defensa Civil de Neuquén y con la gente de Aeropuerto de Bariloche la situación y cómo se viene comportando este volcán. Si Dios quiere, estaría bajando la columna del volcán a nivel de lo que es Chile, y si logramos el cambio de vientos, evidentemente la situación, y de hecho la población lo va viendo, ha salido el sol después de las 9:30 de la mañana, con lo cual ya nos informan que en el Paso Zamoré está totalmente claro. Eso significa que los vientos están llevando la pluma hacia la zona de Piedra del Águila, que es lo que vemos que está afectado en este momento, pero gracias a Dios se empieza a aclarar un poco más el panorama. La situación está totalmente bajo control, los servicios públicos están funcionando de manera correcta, lo que es el agua potable. Podemos llegar a tener problemas en algunos barrios, pero quiero garantizarle a la población que la provisión de agua potable es absolutamente toda de bombeo. No tenemos problema de arroyos. Entonces esta situación hay que clarificarla y que nos llamen aquellos vecinos que tengan problemas, porque evidentemente puede ser alguna cuestión particular o una rotura de las que estamos teniendo en determinadas situaciones y en determinados momentos. Con respecto a la luz, el EPEN también nos ha garantizado y está trabajando fuertemente para que no tengamos corte de luz. El servicio público de pasajeros también está trabajando, así que creo que vamos a ir tendiendo a la normalidad poco a poco. Estamos empezando a regar todas las calles, se han contratado más camiones. En provincia, mañana vamos a estar cerrando la nueva contratación de más camiones regadores, así que vamos a trabajar fuertemente en eso que va a ser la complicación de los próximos días. O sea, al tener vientos cambiados y si la situación de caída de ceniza se calma, vamos a tener la situación de lo que está en suspensión y de lo que levanten los vehículos. Así que reitero esto de llevarle total tranquilidad a la gente, que estamos trabajando, que está todo coordinado. El gobierno provincial se instaló hoy en San Martín de los Andes como eje central porque estaba teniendo más efecto el volcán en esa localidad y poco a poco se va a ir normalizando. Así que un poco informarles esto, decirles que a las 6 de la tarde va a haber otra reunión del COE donde se va a volver a analizar todas estas variables que están teniendo el volcán y estas situaciones que son impredecibles. Yo les pido por favor, manéjense con las noticias o los partes oficiales que damos nosotros desde acá, préstenle atención y escuchen todas las noticias, pero no hagan caso a ciertas noticias que dicen que el volcán va a volver a erupcionar, porque los volcanes son impredecibles. Entonces no podemos hacer ni hipótesis ni futurología. Tenemos que trabajar sobre los hechos concretos y reales y llevarles absolutamente tranquilidad de que están todas las fuerzas públicas a disposición. Tienen los teléfonos que hemos dado tanto para emergencia como los que se están dando para consulta, así que les pido que se remitan a esos teléfonos, nos llamen e inmediatamente alguien de la municipalidad o del COE, de acuerdo a las circunstancias, se va a estar acercando a las familias de Villa La Angostura para llevarles una solución en conjunto. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas para la población? Seguimos con las mismas recomendaciones, que se muevan lo menos posible, si no es necesario no salgan de las casas, si salen que lo hagan con barbijos, con alguna protección para los ojos, con el extremo cuidado que amerita la situación. Ustedes saben que el tránsito vehicular levanta más polvo, hace peor la nube, la visibilidad. Traten de no viajar ni a San Martín de los Andes ni a San Carlos de Bariloche,
porque también las rutas están mucho más pesadas que lo que es el centro. Así que esas serían básicamente las recomendaciones. Hoy sí, yo diría que no es necesario, pero no se agolpen ni a cargar combustible porque la provisión de combustible está garantizada. O sea que en cualquier momento pueden cargar combustible. El tema del agua, hoy de su canilla pueden sacar agua en bidones, no se agolpen a comprar agua. El circuito de provisión de alimentos hacia la localidad también está garantizado, con lo cual no se agolpen a querer tener muchas mercaderías en los hogares, porque los supermercados están abiertos, los mercados están abiertos y van a tener un fluido de mercaderías totalmente normal. De hecho, pongo un ejemplo, hoy han llegado los diarios a la localidad, o sea que eso amerita que está abierta la ruta. Señor Intendente, una consulta. Decían que la gente del Perilago no estaba desabastecida en agua y barbijo. No, eso ha salido. A las 6 de la mañana tuvimos una reunión donde se le da lugar a las diferentes responsabilidades. Esa la tiene Parques Nacionales y Prefectura Naval Argentina, que yo recién estuve con el prefecto mayor que ha venido desde Neuquén Capital. Ellos ya estaban haciendo todo el seguimiento del Perilago. Esa información la vamos a tener a las 6 de la tarde, porque ellos salían y justamente iban a haber necesidades, llevaban barbijos y si hacía falta agua, llevaban agua. Con respecto al parte oficial que dan los vulcanólogos de Chile a ustedes como entidad oficial, ¿qué le están diciendo con respecto a la proyección? O sea, ¿que esto va a continuar por lo menos unos días, un mes? ¿Yo querés contestarlo vos? Sí, sí. Bueno, nosotros hemos estado en contacto con las autoridades chilenas y principalmente con el presidente del Observatorio Vulcanológico, con Luis Lara, y con los representantes en caso de la rotación de turnos. Ellos lo que nos informan es que alrededor de las 8:40, 9 de la mañana, el proceso eruptivo que se vivió en segunda instancia en horas de la madrugada ha cesado. Sí, y se ha registrado a su vez en las horas subsiguientes una disminución de la columna de cenizas en kilómetros realmente muy importante. Tengan en cuenta que la columna de ceniza superó los 18 kilómetros, o sea que hoy estamos hablando de una columna de cenizas de 10 kilómetros aproximadamente. ¿Cómo, en cuanto a las proyecciones, como bien decía el intendente? Naturalmente uno trabaja con distintas hipótesis. En cuanto a la situación actual, tenemos un viento leve que no supera los 8 kilómetros, un viento muy leve, lo que hace que más que una pluma de ceniza se forme el bloque de ceniza y quede apostado sobre las distintas localidades. Por el momento, como ustedes lo han podido ver, se ha disipado aquí en Villa La Angostura y el sector donde se ha instalado y esperemos que prontamente pueda disiparse es la zona de San Martín de los Andes, Junín, Piedra del Águila, ¿sí? Nosotros en el sector de la bajada del Collón Curá eran las 10 de la mañana y estaba de noche. ¿Sí? Así que ese es el comportamiento que vamos teniendo. Es muy alentadora la situación en este momento, no solamente para Villa La Angostura, sino que esperamos que se comporte de igual manera en el resto de la provincia. Pero esta información hay que trabajarla con mucho cuidado, hay que seguir minuto a minuto toda la información que los organismos científicos y de manera objetiva nos transmiten, tomarlo con cautela y nos van guiando en cada una de las acciones, ¿sí? Toda esta información nos permite a nosotros ir direccionando las acciones, tanto del gobierno provincial, de los distintos organismos, como también el trabajo del municipio y de los organismos nacionales que nos acompañan. Alentadora lo digo en el sentido de que no solamente la situación geológica de emitida hasta el momento es alentadora, sino que también por lo que yo he podido ver en base a las distintas reuniones que he tenido aquí en el COE, que están organizados, que están muy ordenados, que han podido capitalizar las experiencias anteriores y para nosotros realmente como gobierno provincial es una alegría y es muy positivo ver que hay equipos de trabajo ordenados, con misiones y funciones y eso permite dar una respuesta más eficiente. La segunda erupción fue sobre la medianoche en Chile, ¿no? Entre las 12 y la 1 de la madrugada, hora chilena. ¿No?
Y los medios justamente de Chile están diciendo que en las próximas horas podría haber una nueva erupción. ¿Esto qué información tienen ustedes? Son probabilidades, sí, que se manejan. Naturalmente nosotros alrededor de antes de que se produzca el segundo proceso eruptivo era también una probabilidad que manejábamos. Pero el comportamiento del volcán, como puede ser que se dé, puede que no. Nosotros tenemos que estar preparados y seguir trabajando como vienen trabajando hasta el momento con todos los organismos para mantenernos tranquilos, mantener tranquilidad en la población, porque realmente hay todo un equipo de trabajo que está trabajando de manera extraordinaria. Así que me parece que es un ejemplo no solamente a nivel provincial, sino nacional también. Consulta, ¿se sabe si la arena esta es tóxica? ¿Se ha hecho algún análisis de acá ahora en Villa La Angostura? ¿Se sabe? La toxicidad en cuanto a la respiración del material particulado no es tóxico, ¿sí? Nosotros hemos tenido comunicación y hemos aclarado esa información con la gente de LOBDAS. Igualmente, es muy importante hacer un seguimiento de los distintos análisis de aire y de agua, que es el trabajo que se viene haciendo y los resultados han sido muy positivos en ese sentido. También otro dato que me parece importante destacar es que la captación de agua aquí en Villa La Angostura se produce en una profundidad realmente muy importante, que eso marca una diferencia y eso tiene que brindar la tranquilidad a la población de que va a tener la provisión de agua potable asegurada. ¿Hicieron análisis de las partículas? ¿De qué está compuesta la ceniza? Todavía nosotros, a mí oficialmente no me ha llegado el reporte definitivo del análisis. Se están haciendo análisis de particulado, análisis de agua, análisis de aire. Están tanto los organismos de LEPAS, Agua Río Negrinas, hay varias instituciones. Los del agua, ayer nosotros ya empezamos a monitorear con nuestro propio laboratorio y está dando resultados buenos. O sea, el agua sigue siendo potable y no está todavía alcanzada, por lo que decía ella, las bombas están a una profundidad que la arena no la está alcanzando. Intendente, ¿cuáles fueron las complicaciones? Si es que las hubo para Villa La Angostura, desde ayer a la tarde en realidad. En servicio no hemos tenido complicaciones. El EPEN, en la reunión del COE de anoche, ya nos garantizaba, se cambiaron los conectores con respecto a lo que fue el 2011, con lo cual tienen un deslizamiento diferente a lo que tuvo en aquel momento. No tenemos la experiencia, al no haber llovido, qué podría haber pasado en conectividad. El agua, como se está explicando, al cambiar de arroyos a bombeo, nos da unas garantías de servicio. La verdad que hasta el momento te diría que no hemos tenido un cambio así en cuanto a los servicios, o haber colapsado de alguna manera algún tipo de servicios. La realidad que uno se debate entre el orgullo de decir esto, tenemos los equipos, el funcionamiento y la coordinación, y la bronca de que nos vuelva a tocar una situación como esta, si bien estamos lejos de lo que fue el volcán del 2011, nuevamente estamos viendo esta situación que a mucha gente le puede causar esta el desánimo, ¿no? Decir, ¿por qué de vuelta? Pero yo estoy seguro que pasado unos días más salimos adelante, volvemos a trabajar con la misma fuerza, a limpiar. Y reitero esto, el orgullo de haber sentido cómo trabaja salud, cómo trabaja bombero, cómo trabaja defensa civil, cómo trabajan grupo de rescate, policía, gendarmería, parques nacionales, no me quiero olvidar de ninguno, ahora ha llegado el ejército a ponerse a disposición y la gente que ya nos está llamando. Es increíble la cantidad de las universidades que tienen albergues para ponerse a disposición, a la gente que llama para ponerse a disposición por cualquier cosa, más allá de todos los medios regionales y nacionales que por supuesto siempre han estado para colaborar con la comunidad. Seguimos en alerta amarilla, ¿no? Lo que hay que diferenciar, claro, es una alerta amarilla poblacional, no es con respecto a lo que es el volcán. De todas maneras, nosotros vamos a ir haciendo el seguimiento día a día. Hay que ver lo que resulte del COE a las 6 de la tarde, ahí vamos a volver a tomar otra determinación con respecto al tema de las clases, a los organismos públicos oficiales que tienen que, en principio, fuera de lo que son las escuelas, estar abiertos. ¿Se prevé hacer un... en este caso, no sé si preguntarle a Rodrigo por el tema de los barbijos, ¿no? Porque se pedía que vayan a los centros de salud o al hospital, pero por otro lado se dice que la gente no salga de las casas. Si en estas cuadrillas que ustedes han determinado se va a hacer la... Sí, en esa cuadrilla nosotros esta mañana tomamos como primera medida que el que tenga una necesidad imperiosa pase por los centros de salud, que es la que tiene la provisión de los barbijos. Y paralelamente a través del COE se están armando las cuadrillas
con las vecinales para ir barrio por barrio viendo la necesidad y repartiendo los barbijos para justamente evitar esta contradicción de la movilidad de la gente. ¿Qué escenario prevén en cuanto a plazos? ¿Esto va a continuar cuántos días más? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Ojalá nos cambie el viento y nos cambie el volcán. Entonces nos queda planificar la limpieza. ¿Los meteorólogos dicen algo o será una previsión? Como les comentaba, son distintas hipótesis que ellos manejan. Sí, es un volcán, ustedes tengan en cuenta que es el tercer volcán más activo que posee Chile. Sí, en primer lugar está Villarrica, Yaima y este volcán. Hacía 43 años aproximadamente que no teníamos una erupción de este volcán, así que es parte de ir conociendo el volcán. Sí, los geólogos hay en el OBDAS, hay un equipo técnico realmente impresionante y que va siguiendo minuto a minuto la evolución, no solamente de la sismicidad, sí, sino también imágenes, GPS, deformación del edificio volcánico, mediciones de columna de ceniza. Hay un trabajo muy importante y eso nos da mucha tranquilidad también. ¿El cronograma electoral se mantiene? Sí, eso se mantiene. Consulta, ¿ya se venía sabiendo que iba a hacer erupción este volcán? ¿Se tenía alguna información desde acá de Villa La Angostura o surgió justo en el momento? Te lo contesto yo, seríamos muy necios si tenemos esa información y no la damos. Nosotros estamos convencidísimos que la información de este tipo de cuestiones hay que tener a la población perfectamente informada y alertada. Y así como sorprendió a la gente de Chile... Sí. A nosotros nos sorprendió aún más. Sí, porque se decía que Chile estaba en alerta amarilla en principio. Y no llegó. La alerta amarilla la determinó media hora antes. Es correcto eso. No, todo el informe que tenemos que sorprendió también. Sí, yo tomé contacto con el presidente de OBDAS inmediatamente, minutos después de la erupción, y era una situación imprevista, ¿sí? Generalmente los distintos niveles de alerta tenemos el verde, amarillo, naranja y rojo. Ellos saltaron el naranja y directo al rojo. ¿Qué implica el rojo? La evacuación total de la población que puede estar en riesgo. ¿Sí? La base va a estar en San Martín, pero de hecho, bueno, ya vemos gente del ejército argentino en Villa La Angostura. Sí. ¿Ellos van a permanecer aquí en la localidad? Cada municipio va a estar organizado, como hasta el momento, con su CODE municipal. ¿Sí? El Comité de Crisis Provincial está constituido desde el día de ayer, apenas tomamos contacto con la información. Este comité de Crisis Provincial está encabezado por el gobernador, que ya está en el lugar desde el primer momento, y está compuesto por todos los ministros, con los responsables de los distintos ministerios y con las fuerzas nacionales y autoridades municipales de los municipios afectados. ¿Sí? El comité de crisis va a seguir constituido de manera permanente hasta el cese de la alerta y hasta la regularización de la situación, y vamos a constituirnos todos en San Martín y Junín de los Andes. Por una cuestión operativa y de rapidez, porque es la zona al momento más afectada. Exactamente, por eso digo que en la reunión de las 6 de la tarde iremos viendo estos componentes, a la noche volveremos a hacer otro y tomaremos otra decisión de acuerdo a cómo se vaya comportando. Es lo mismo que nos pasó anoche. No nos iba a tocar y de golpe cambió todo y nos cayó lo que nos cayó. ¿Se van a mantener los dos informes por día de la municipalidad? ¿Siete Lagos está abierto ahora o está...? ¿Cómo? ¿Siete Lagos está abierto o está cerrado? Siete Lagos está abierto con precaución. El Zamoré está cerrado. Pero ya salió el sol en Zamoré, así que puede cambiar la situación también. Recién. Bueno, eso es buena noticia. Una bendición.